hacerme un cambio de look. Así está ahorita mi pelo. A ver si no me arrepiento. Ahí te lo enseño cómo quedó. Miren, así quedó. ¿Por qué me ves? ¿Por qué me ves así? Como, estoy pensando, ¿no? Toda destruida. No, está cansadita porque trabajo mucho, me consta. Hubo mucha gente hoy en el local. Muy y ahí estaba ya. Ella sirviendo nieve y todo. Muy dedicada. Pero miren, así me quedó. Está laseado de queratina con chocolate, cacao, no sé qué. Muy bonito. Gracias. Y se supone que dura 2 meses. Y este es el corte. Se llama Bob Largo. Bueno, medio, porque uno más largo. Y uno más corto. Y para atrás. Es que no sé si puedo mirar por atrás. Pero estaba. Ardía mucho la cosa que te ponen. ¿Qué? La queratina. Porque me decía ella de que. Es que es el tratamiento, es normal. Pero me ardían los ojos y de que me empezaron a llorar. Y luego me ardía mucho la garganta y empecé a toser. Y de que pero no me acomodó. Me puso de que al ladito de la puerta abrió todo. Y me puso el ventilador así dándome la cara y me dio agua. Hasta eso, muy buena la señora, me quedó muy bien. Y ahorita ya hice el póster que le dije que iba a hacer. Miren, una cartulina para la marcha de mañana. A la que voy a ir con esta niña de aquí. Ya. Traje otra por si alguien la quiere llenar. Si no, mañana yo la lleno. ¿Cómo? ¿Que yo la llené? No, es que a lo mejor este como se supone que va a abrir, anda. ¿A lo mejor quiere poner algo? Ajá. Pero ya no me contesta, no sé si voy. ¿Qué hora es la cita mañana? 8:30. 8:30, vamos a recorrer. Ya vi un mapa, vamos a recorrer 10 kilómetros caminando. ¿A poco? Pero es que no es tanto, yo pensé que iba a ser más. ¿A poco son 10 kilómetros? Pues según Google Maps. Yo le creo Google Maps. De Lerdo a Plaza de Lerdo son 10 kilómetros. Sí, porque la plaza me ahora está entrando, o sea, está como entrando y está para aquel lado del Lerdo. ¿Pero pasa todo el medio alemán? Sí, estoy en medio alemán. Bueno, pues mañana les digo qué distancia fue y cuánto tiempo hacemos. Y si no me desmayé. Y si me desmayé, no se desmayó. Y voy a tratar de grabarles lo más que pueda. Llevo el selfie stick, pero pues depende de cómo esté de gente y pues cómo esté el ambiente. Pero bueno. ¿Con qué dices que te avientan? Ah, es que le estaba platicando a Valeria que en la Ciudad de México decían que querían aventar ácido a las mujeres que se fueran a la marcha. Es lo bueno de ser un pueblo comparado con la Ciudad de México. Pues quién sabe. Y que no haya tanto hate. Y a lo mejor terminamos nosotros con eso en lugar de México. Le digo que con las que cuando yo he ido a marchas feministas son muy tranquilas aquí, o sea. Ya ha habido. A veces se mandan los locales que, por los que pasas. Con pancartas o con banderas. ¿Ah, sí? Y la gente sigue saludando. Que o te ignoran, pero no te hacen nada. Yo nunca me han hecho nada. Pero a ver mañana qué nos pasa. Bueno, nos vamos a dormir. No, vamos a esto. Ah, sí, vamos a tomarnos una cerveza y a cenar. Pero hasta mañana. Mañana hablamos. Buenos días. Ya estamos llegando al donde empieza la marcha. Que es como a. ¿Cuánto es lo que camino? Llevamos como 20 minutos de camino. Sí. En carro. A ver cuántos hacemos de regreso caminando. Vean. Qué padre, porque si hay muchas mujeres. No estoy acostumbrada. O sea, normalmente no vienen tantas. Eso está padre. Y los signos como colores importantes son el verde, el negro y el morado. Sí, ahí está el carro. Ya aquí ya viene para acá. Thank you.
Batista. Segunda llamada amable. Ahorita nada más tenemos el carbónico y no, y ocote, pero vamos a poner copal para proteger a todas las chicas y darles una limpieza. Es protección. De energía. Sí, protección. Ok, gracias. Ahorita se necesitan formarse para irlas. Vamos a formarnos. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a formarnos. Sí, oye, ¿dónde están?
Ya terminó el día, estoy pero cansadísima, no se imaginan cómo siento las piernas y los pies. Quería mucho que no haya marchas, como más del año creo, y aparte la distancia era más larga de lo normal para mí, entonces estoy sufriendo. Eso es lo que pasa cuando dejas de hacer ejercicio tan constante, no lo hagan, no se los recomiendo. Pero estuvo súper padre porque fue más... Estuve leyendo que esperaban que llegaran 300 personas y éramos como 3.700, algo así. No me sé el número exacto, pero qué padre porque hubo mucha respuesta por parte de las mujeres de aquí, de la región. Y aparte estuve viendo fotos y a nivel nacional estuvo... Bueno, a nivel internacional porque también en la Ciudad de América hubo mucha respuesta. ¡Qué bonito, qué bonito! Ojalá que se empiecen a lograr cambios y que baje el número
feminicidios en el país, pero bueno, por lo pronto les voy a dejar pues enlaces de información en la descripción. Y pues coméntenos ustedes qué opiniones tienen sobre los movimientos, sobre las marchas. Hay mucha gente que no le gusta que no sé nada, porque la gente se levanta en forma pacífica y se quejan. Se levanta en forma de no hacer nada, o sea, como el paro de mañana, mañana es el paro, y se quejan. Se levanta, o sea, se hacen cosas artísticas y se burlan. Entonces, como, pues, ¿qué más hacer? O sea, ¿qué podemos hacer las mujeres para que nos hagan caso? No sé, pero lo estamos intentando. Por lo pronto, cuidarnos entre todas, entre todos, porque yo sé que hay muchísimos hombres allá afuera que sí ven por las mujeres, que sí nos ven como personas iguales a ellos, como humanos y seres vivos. Pero bueno, nada más este video era para que ustedes, pues, vieran la marcha, nos acompañaran. Es breve. Me despido. Si les gustó, denle a like. Les dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal y pues que tengan una excelente vida. Bye.